We're interrupting our programming to bring you breaking news. There has been a bridge collapse at Baltimore, Maryland, and fire officials say people fell into the water. The scene is the Francis Scott Key Bridge. It has been hit by a container ship. アメリカ、メリーランド州で橋に貨物船が衝突し、橋の一部が崩落しました。複数の車両が水中に転落したとの情報もあり、救助活動が行われています。Constituait le principal axe pour rejoindre la ville de Baltimore, cet axe qui va de New York à Washington et qui enjambe cet axe fluvial absolument déterminant pour l'économie américaine. Officials say two people have been plucked from the water, one in serious condition, so serious they're unable to debrief that person. Los equipos de emergencia siguen buscando al menos 20 desaparecidos que creen que habrían caído al agua. Nesse momento, a temperatura na região é de 1 grau abaixo de zero, o que é visto como uma preocupação para os socorristas, porque, claro, a temperatura da água deve estar ainda mais fria. Impresionante las imágenes del momento en que pasó. Y esto es ahora en vivo. Esto es ahora, en este momento, está así la imagen allí en el puente de Baltimore. Correcto, con información de último momento que tiene Carolina, ¿sí? Sí, tenemos que hablar de una finalización de la operación de búsqueda y rescate. Recuerden ustedes, había una búsqueda desesperada de 6 personas luego de esta imagen que es la catástrofe que está dando la vuelta al mundo, ¿no? Un buque de carga que había partido desde el puerto de Baltimore hacía cosa de media hora e impacta contra uno de los soportes del puente Francis Scott Key en una hora de madrugada. Uno solo podría imaginarse la dimensión de la catástrofe si esto hubiera sucedido en una hora pico. Baltimore tiene uno de los puertos más importantes, por eso también la dimensión de este buque de carga que había tenido un incidente en 2016. Las características, por supuesto, son de un buque con capacidad para muchísimos contenedores. El recorrido fue el siguiente, como les decía, el Dalí parte desde el puerto. Hizo nada. Saliendo, hizo absolutamente nada. Cerca de la 1 de la madrugada, y esto, el incidente se da cerca de la 1:30 de la madrugada. Llegó a dar aviso. Quiero marcar un par de cuestiones. Se corta el suministro eléctrico, por eso se habla de una falla eléctrica como una falla técnica, como uno de los motivos centrales. Atención, porque está bajo estudio la ingeniería detrás del puente también y la fragilidad o no que tenía el puente en sí. Pero bueno, este es un buque muy importante. Hay una falla eléctrica que significó el corte del suministro eléctrico del buque 2 veces en ese trayecto que vos decís, Domi. Claro, es nada, pero fueron 2 incidentes serios. Bueno, finalmente se produce esta suerte de pérdida de control que termina haciendo que el buque impacte contra uno de los soportes del puente, haciéndolo colapsar. Quiero marcar que hubo un llamado de Mayday que pudo evitar que más personas transitaran por el puente, pero que lamentablemente estamos hablando de una operación de búsqueda y rescate que está finalizada con las 6 personas que estaban desaparecidas. Correcto, nos vamos a Baltimore entonces con Jacopo Luzzi. Contanos qué es lo que se dice en este momento, qué está pasando. Sí, exactamente. La operación se resumirá mañana a las 6 de la mañana porque las autoridades dijeron que ahora es demasiado peligroso para los buzos, para las autoridades buscar en esta agua, con esta oscuridad en medio del metal, en estas condiciones. Y considerando que no han encontrado los cuerpos, es una pregunta que le hicimos varias veces y ellos dijeron que no. Pero considerando el tiempo que ha pasado, considerando la situación, se descarta que se puedan encontrar vivos estos 6 latinos, recordamos, de la construcción que no pudieron escapar a tiempo después del Mayday. Jacopo, ¿qué pasó entonces? ¿Es una falla técnica más que una posibilidad de un atentado? Sí, exactamente. El FBI ha descartado la hipótesis de un acto terrorista. Considerando el historial del Dalí, eso es el nombre del buque que lleva bandera de Singapur, y considerando la dinámica del accidente, se descarta si esto y que probablemente fue una fatalidad. Y
Obviamente las autoridades dijeron, por suerte, que avisaron y pudieron salvar las vidas de los conductores en los vehículos hasta el último momento. De hecho, el presidente Joe Biden habló y definió las personas que cortaron el tráfico en el puente cuando recibieron el Mayday como héroes, porque la cifra de desaparecidos, de muertos, habría podido ser mucho más alta si hubiera ocurrido en otro horario. Sí. Perfecto, Jacopo, te agradecemos muchísimo esta actualización sobre este hecho de enorme impacto en los Estados Unidos y en el mundo. Gracias, Carolina.